El día lunes, martes nos reunimos para hacer ya la última de esta fase y poderles dejar evaluando en Sena Sofía hasta donde alcancemos, ¿no? Que es hasta la guía de aprendizaje. Entonces, chicos, y la actividad 5. Entonces, vale. Bueno. Chicas, con las. ¿Cómo están? Días. Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿ok? Bueno, entonces chicas, vamos a hacer el último cuestionario. ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Si son tan amables. Sí, me confirman, por favor, ¿se ve la pantalla? Sí, señor, sí se ve. Bueno. Bueno, Instructor listo. Wilson. Entonces, chicas, vamos a iniciar, ¿vale? Les decía, ya tenemos nuestras dos últimas en la guía 5, estamos en la guía de aprendizaje 2 y estamos en la actividad 5. ¿Vale? Va, dime, Claudia. No, señor, lo que pasa es que yo voy por carretera, entonces, no veo muy, veo que la pantalla está, pero no veo muy bien, entonces no sé si vaya a poder participar, instructor. Pero estoy poniéndote atención. No hay problema. Muchas gracias. Tranquila, no hay problema. No hay ningún problema. Listo, entonces vamos a iniciar, ¿vale? Entonces, como les decía, hacemos hoy día nuestras tres últimas evidencias de esta última actividad y la próxima la hacemos el martes, ¿vale? Como siempre, chicos, iniciamos la primera actividad de cada guía, bueno, de cada actividad que se abre, es un cuestionario. La primera actividad de esta guía de aprendizaje o de esta actividad es un cuestionario, ¿ok? Pero vamos a hacerlo conmigo, lo van a hacer conmigo. Este cuestionario está habilitado hasta el 8, ¿vale? 8 de este mes, hasta el día viernes. Es decir, chicas y chicos que tienen una semana, más de una semana entera para hacerlo. De aquí en adelante no voy a abrir ningún cuestionario, ¿vale? Ojalá vean la grabación los compañeros suyos. O ojalá se puedan dar por entrados, ¿vale? Ya no voy a abrir cuestionarios, pues porque ya se nos acabó el tiempo. Próxima semana de hoy en 8 días, estamos ya en 8 de diciembre y de ahí para adelante pues yo ya no tengo perfil de instructor y no puedo modificar ni, bueno, ni siquiera puedo entrar a territorio ni a Sena Sofía. Entonces de aquí para adelante, chicos, cuestionarios, si nos vemos el próximo año, que es lo más probable, Dios mediante, estemos por acá, ya haremos un plan de mejoramiento. Pero este último cuestionario, si no lo hacen, chicos, ahí sí ya nos queda difícil para abrirlo porque yo ya no puedo entrar al perfil del instructor, ¿ok? Entonces ojalá les quede claro el último cuestionario, les repito, no lo puedo abrir, tienen una semana para hacerlo y ya no hay excusas no hay excusa válida en este instante ya de la formación, ¿vale? Y la próxima semana, la mayoría de instructores terminamos contrato
y pues se nos cierra el perfil del instructor para poder abrir, cerrar y demás, ¿ok? Entonces, chicos, bueno, espero pues que sí me hayan comprendido esa última parte. Esa es la primera evidencia. Esta es un cuestionario. Hacemos las 8 primeras preguntas, las hacen conmigo. Y las últimas, chicas, las últimas, las hacemos, ¿vale? Les dejaría a ustedes la comprensión lectora. Y ya, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Ok, good. Este es un cuestionario que es como complicadito, ¿vale? Es como difícil, así que las primeras 5 son bien complicaditas, al igual que las siguientes. Son, digamos que son puras expresiones del lenguaje y que ya son de un nivel un poquito avanzado, ¿vale? Entonces, iniciemos, muchachos. Les voy a explicar la primera. Dice, on questions 1 to 5, select the most appropriate option to complete the sentence. De las preguntas 1 a 5, escoja la opción más apropiada para complementar la oración, chicos. Dice así, correct the option, choose the right option, escoja la opción correcta. Miren, aquí está una afirmación, ¿vale? Como ustedes pueden ver, no hay pregunta, es una afirmación muy simple. Y dice, Julian dice, I don't think procrastinating is good for you. Entonces, dice Julián, o Julian, pienso que postergarlo tanto no sea muy bueno para ti, ¿no? Pienso que postergarlo tanto no sea bueno para ti. Y Sandra va a responder, a mí también, ¿vale? A mí también tiene que responder Sandra. Entonces, las opciones, digamos que tenemos que saber responder a mí también en inglés. Aquí tenemos las 4 opciones, se las doy todas. Me too, so do I, neither do I, y so am I. Entonces, chicos, la opción correcta para esta afirmación o para esta pregunta que tenemos acá es so do I, ¿listo? Ustedes dirán, profe, ¿pero por qué so do I? So do I en inglés es la forma correcta de decir a mí también, ¿vale? Recuerden que la afirmación es, creo que postergarlo tanto no sea bueno para ti, ¿listo? Entonces, no creo que postergarlo tanto sea bueno para ti. La afirmación correcta es yo tampoco, ¿cierto? Para concordar, para estar de acuerdo con otra persona. No creo que postergarlo tanto sea muy bueno para ti. Entonces, la opción correcta en ese caso es neither do I. A mí tampoco, ¿vale? Entonces, neither do I es a mí tampoco. ¿Qué es lo que tengo que ver acá? Que concuerde el tiempo de la afirmación con el tiempo de la respuesta. Recuerden que esta es la forma negativa, I don't. Bien, la primera, la opción correcta es la 3. Let's go with the next question number 3. Dice, Ángela, I love working out in the morning. Dice, chicos, I love working out in the morning. La oración dice, ¿no? Me encanta ejercitarme en las mañanas. Entonces, Paul va a decir, chicos, a mí también me encanta ejercitar. I love working out in the morning. Esta no es negativa, aquí no está el don, ¿no? Esta es afirmativa. I love working out in the morning. Entonces, la respuesta correcta va a tener que decir a mí también. Descartada, me neither y I can too. ¿Vale? Está entre so do I y so am I. So am I no es porque no está el verbo to be. Aquí simplemente estamos hablando del presente simple. ¿Listo? Entonces, la afirmación correcta, o para decir que estamos de acuerdo, es I do too. Bien. De la 2, la opción correcta es la 1. Vamos con la number 3. Deme un segundito.
Ya voy. Ya, déjame un segundito, por favor. Listo, chicos. Entonces, la 3 dice Xavier, dice, I shouldn't waste so much time watching TV. No debería gastar tanto tiempo viendo televisión. Recuerden que es negativa, ¿no es cierto? Shouldn't es no debería. ¿Cuál sería la opción correcta para decir a mí tampoco? Should I do, so should I should either or neither should I. Debe tener la opción correcta el tiempo con el que está escrita la afirmación, ¿no es cierto? Entonces, la opción correcta, chicos, es la 4, que dice neither should I. Bien, la 3 es la 4. Vamos con la 4, dice, caipirinha is a cocktail is popular in Brazil. La caipirinha es un cóctel que es popular en Brasil. ¿Cómo digo qué en inglés, chicos? Aquí lo que nos hace falta es el qué. ¿Alguien me lo puede decir? La caipirinha es un cóctel que es popular en Brasil. ¿Cómo digo qué en inglés? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿No? Bueno, a ver, entonces ya les digo cuál es. Ah, ya está Milce por acá. Ya está Milce por acá. Bueno, entonces, chicos, de la 4, la opción es la de la pregunta 4, la opción correcta es la number 3. Dice, caipirinha is a cocktail that is very popular in Brazil. Muy bien. La 4 a 3. De la 5, chicos, la 5 tiene que decir quién, ¿no? La palabrita que tenemos que buscar es quién. ¿Alguien se acuerda cómo decir quién en inglés? Les leo para que la vayan pensando ahí. My brother, espacio, works at night in a hotel, was fired yesterday. Mi hermano, quien trabaja en un hotel, fue despedido ayer. ¿Cómo digo quién en inglés, chicos? Whom, who, which, o whose. Bueno, la opción correcta es who, ¿no es cierto? Les recuerdo, para que este sea más complicado, que miren, ese es el cuestionario que es como más difícil. De la transversal de bilingüismo. Pónganle cuidado a no tener respuestas para que ustedes lo hagan fácilmente. De la pregunta 1, la opción correcta es la 3. De la pregunta 2, la opción correcta es la 1. De la 3, la 4. De la 4, la 3. Y de la 5, la opción correcta es la 2. Bueno, let's go. Vamos con la última. Dice la 6. Estas, chicos, sí son puras expresiones del lenguaje, ¿no? Todas. Todas son puras expresiones del lenguaje. Dice así. On question 6 to 10, select from the options the most appropriate meaning to the given sentence. De las preguntas 6 a 10, escoja el significado más apropiado de las respuestas que están dadas. Las preguntas que están dadas. De las preguntas 6 a 10, seleccione la opción más apropiada de las respuestas que están dadas. Dice, I don't get it. Miren, aquí está una expresión, ¿ok? Miren, I don't get it. Y acá tenemos que buscar el sinónimo, ¿vale? El sinónimo, pues, si ustedes recordarán, es la misma cosa, ¿vale? La expresión que está arriba, I don't get it, significa como que no sé. De las que está abajo, ¿cuál traduce? No sé, chicos. I was close, I don't understand, o I don't know. O it is clear. No. Bueno. I don't get it is I don't know. Es de las 6, la 3. De las 7 dice, I mail it up to you. ¿Alguien sabe o recuerda que es I mail it up to you? Miren, el sinónimo podría ser, ¿no? I file with you, I'll compensate, I'll go with you, y I'll stop here. Entonces, yo pelearé contigo, te lo compensaré, iré contigo o pararé aquí. I'll make it up, chicos, I'll make it up to you. Significa te lo compensaré o te lo repondré, ¿no? Entonces, la opción correcta es la 7, ¿no? I'll compensate. De la 7, perdón, la opción correcta es la 2.
Dice la 8, stop the fuss, ¿no? Dejen de molestar, ¿no? Como que dejen la quejadera. Stop the fuss. Es la 8, traduce eso, dejen de quejarse, dejen de molestar, dejen como la molestadera. Eso es prácticamente lo que traduce stop the fuss. Y la opción correcta, chicos, es stop complaining, ¿vale? Dejen de quejarse. La 9 dice, they got me on that. Miren, esa es la expresión del lenguaje que tenemos que encontrarle, a que tenemos que encontrarle el correspondiente sinónimo. Dice, they got me on that. They got me on that. They got me on that significa ellos me utilizaron. Entonces, they used me. Acá está they manipulated me. They manipulated me. Ellos me manipularon. Acá they convinced me. Ellos me convencieron. Y acá they captured me. Ellos me capturaron. Pero la opción correcta es they used me. ¿Okay? La 9, la opción correcta es la 2. De la number 10, the last one. Dice, I don't buy that one. Esta es como fácil. ¿Quién me la podría como que traducir? I don't buy that one. ¿Y cuál sería la correspondiente expresión que traduce lo mismo? I don't buy that one, ¿no? ¿No? Bueno, I don't buy that significa no te la compro o no te la creo, ¿no? La opción correcta, chicos, es I don't believe. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Sí, chicos? ¿Sí las anotaron o no? Sí, señor. Bueno, dense cuenta que es como la más complicadita esta, ¿no? Es la más difícil esta, este examen. Les repito para que lo hagan bien, miren. Para que apenas terminen esta sesión, vayan, lo abran y hagan este cuestionario que está hasta el 8. Recuerden que yo no lo puedo abrir ya porque no tengo más perfil del instructor. Dice, de la primera la opción correcta es la 3, de la 2 opción 1, de la 3 opción correcta la 4, de la 4 opción correcta la 5, perdón, 4 opción correcta la 3, de la 5 opción correcta la 2, de la 6 opción correcta la 3, de la 7 opción correcta la 2, de la 8 opción correcta la 1, de la 9 la 2 y de la 10 la 1. Vamos a ver quién está entrando por acá. Ah, ya. Listo, chicos, entonces. Ahí está, miren, la reading comprehension. Esta sí es bien larga, ¿no? La reading comprehension. Como ustedes pueden ver. Pero eso es lo que tienen que hacer ustedes, es sentarse un ratico. Y con el traductor ayudarse, ¿listo? Ya les ayudé las 10 primeras. A ustedes les corresponden, mis estimados aprendices, las últimas 5, que son las últimas 5, pues las que son las reading comprehension, ¿ok? De esa, pues ya la tenemos que hacer nosotros. La lectura es sobre la India, ¿no? Yo les comento más o menos cómo, mire, hay un chico que se va de intercambio a la India y ese chico es de la cultura europea. En la India, cuando él llega allá, es europeo, ¿no? Ese chico es un europeo. Cuando llega ese chico allá a la India, hay un choque, como un choque cultural, digámoslo así. Y cuando llega allá, él se da cuenta que lo más importante dentro de la cultura india es precisamente eso, ¿no? La religión, la cultura, todo lo que tiene que ver con la parte de las tradiciones de la India. Y eso, pues, como ustedes saben, en Europa hay como una, es como más, la cultura es como más liberal, más liberada. Y eso como que choca con él. Entonces, lo que va a pasar en la lectura, chicos, es que va a haber una descripción, más o menos, de lo que es la cultura de la India, ¿vale? Ustedes han visto de pronto los TikToks.
¿Han visto los TikToks, muchachos? A ver, ¿cómo les explico? Hay unos TikToks, chicos, donde venden, uno mira, ¿no? Venden comida de la India y que esa comida es muy sucia, la comida callejera. ¿Han visto esos TikToks ustedes alguna vez? ¿Sí? ¿No? Ah, Juliet dice que sí. En esa lectura, chicos, una lectura muy chévere, la verdad. Yo la leí para responderle el cuestionario y es muy bonita, es muy chévere. Qué poca higiene, sí. Algo así es en la cultura de la. Y eso es normal. Estefanía, sí, aquí no, por ejemplo, no sé, pues en Colombia, ¿no? La higiene de la comida es muchísima, ¿no? Pues la comida callejera en todo lado debe ser sucia, ¿no? Me imagino yo. No soy experto en comida, de pronto ustedes tienen más conocimiento del tema. Pero en la India, muchachos, eso es terrible, ¿no? Uno ve que la comida la hacen con el agua de los caños, ¿no? Que para manipular la comida no se colocan guantes, la manipulan así con las manos directamente. Para lavar un plato, por ejemplo, cogen agua de ahí de la lluvia, ¿no? Así, 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 es, más o menos así. Y eso pues es lo que uno alcanza a ver, porque me han dicho a mí, según lo que tengo pues entendido, cogen la comida y la. Esa sí estuvo buena. A ver, Juliet, que por acá escuché, leí algo, cogen la comida, eso, cositas así, ¿no? Cogen la comida y la plata, la vez, con la misma comida que cogen la plata, cuando se sirven la comida y la tocan, la manipulan, se tocan la cara y se tocan, perfecto, eso es. Pero chicos, recuerden que la cultura no se debe juzgar, no sé si ustedes pues conocen esa idea, ¿no? La cultura de un país no se la juzga, pues ¿por qué? Porque son las tradiciones, es algo que viene arraigado ya de generación en generación. En esa lectura ustedes conviven con las ratas, eso sí es cierto. En esa, y miren, allá los animales son sagrados, en la India los animales, todos los animales son sagrados. Y hay una jerarquía donde las vacas es el animal más sagrado, lo respetan, lo veneran mucho. Después sigue el mico, bueno, el monito, este chango, este animalito que ustedes saben al cual me refiero. Y ahí van, ¿no? Y ahí van bajando los rangos de esos animalitos y son sagrados allá. Entonces, en esa lectura ustedes van a entender precisamente. Es una lectura muy chévere, muy linda. Yo les recomiendo que la hagan. ¿Listo? Bueno, hasta ese chiquito, todo comprendido. Hicimos 10, ¿no? Ustedes las siguientes 5. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Do you have questions? ¿Do you have questions for me? ¿Questions para el instructor? ¿O no questions? ¿No questions? ¿No? Ya como la última, prácticamente la última clase, ya no me quieren hablar, ok. Bueno, entonces chicos, vamos a seguir, ¿vale? Vale, miren, entonces vamos a seguir. La siguiente evidencia, muchachos, es un mapa mental, ¿vale? Es un mapa mental. Este mapa mental, ¿vale? Este mapa mental, ustedes lo tienen. La grabación queda enseguida. La grabación sí está haciéndose bien. Este mapa mental, muchachos, lo van a hacer de la siguiente. Es un mapa mental. Ya les indico ahorita, chicos, un esquema y ya les explico qué es un mapa mental. Miren, vamos a leer acá la lectura. Vamos a leer acá el instrumento evaluativo y ya les explico cómo hacer un mapa mental. Dice así, miren, ¿no? Esa es la evidencia 2, la evidencia 2 de la misma guía, que es la guía 5, recuerden. Actividad 1, estamos en actividad. Dice, el mapa representa personal learning environment, ¿no? Ambientes personales de aprendizaje. Esa es una lectura, ¿no? Ya se las envío, o sea, si quieren ustedes la descargan de su territorio, ahí también está. Ustedes tienen que hacer un mapa mental sobre esa lectura que está en territorio, o si quieren, yo sí las envío, que se llama personal learning environment, ¿no? Ambientes personales de aprendizaje. ¿Qué van a hacer? Van a leerla y van a escoger, pues, los temas que ustedes crean adecuados para que organizar el mapa mental. Bueno, dice así, primer punto, el mapa mental, bueno, el mapa representa PLE, ¿no? Personal Learning Environment, ¿no? Ambientes personales de aprendizaje. A partir de las estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera y su aplicación al entorno laboral, inmediato haciendo buen uso del idioma inglés. Va a leer la lectura que se llama Personal Learning Environment, la leen chicos, y de ahí ustedes van a comenzar a hacer el mapa mental. Dice,
2. Se representan ideas, textos y algunos elementos gramaticales que permiten evidenciar el manejo del idioma extranjero. Bueno, eso no nos deja mucho que entender. 3. El aprendiz en el esquema del mapa mental hace una muestra evidente en el espaciamiento para acomodar de manera equilibrada las ideas y subtemas. Ya les explico, no sé. Los temas y subtemas están articulados y jerarquizados según el sentido de las manecillas del reloj. Eso no le pongan cuidado, que eso no se va a evaluar. 5. La organización de la información da cuenta de la coherencia y cohesión entre conceptos y el uso del vocabulario. 6. Cumple con todos los requisitos de desarrollo del PLE. 7. Bueno, el 7 y 8 son de cumplimiento, como ustedes saben. 7. Desarrolla la evidencia según las indicaciones del instructor. Chicos, la lectura la tengo yo, ¿vale? Ya les voy a indicar cómo es el mapa mental por acá. Entonces, démonos un segundo. Give me one second, please. Listo, mis muchachos. Entonces, aquí tenemos, vamos a tratar de entender lo que es el mapa mental, ¿vale? Que ustedes aquí pueden darse cuenta que hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimos esquemas, hay muchísimas cosas, y la verdad que hacer mapas mentales es fácil, ¿vale? Entonces, chicos, miren, les voy a explicar. Ustedes pueden ver este mapa mental, espérenme, déjenme lo agrando un poquito, que este está... poquito más. Este es el más, este es como el más sencillo, bueno, o el que es como más mejor de comprender. Miren, aquí dice, bueno, miren, aquí dice, bueno, clarity. Espérenme que me volate por acá. Denme un segundito. Denme un se los quiero indicar todo bien, bien grande. Necesito, pero no puedo. Bueno, chicos, entonces, miren, el mapa mental por lo general tiene las siguientes digamos que la siguiente esencia. En la parte central, la idea central del texto, ¿vale? Entonces, por lo general, muchachos, la idea central de un texto es el título. Vale, acá está mejor. Déjeme que yo hoy día me embolate con esto. Déjenme por acá, a ver, les presento esto. Bueno, ahí lo pueden ver un poquito mejor, muchachos, ¿sí? ¿No pueden ver un poco mejor ahí? Muchachos, ¿sí? ¿Me pueden responder? Sí, señor, sí se ve. Entonces, miren, el mapa mental tiene la siguiente estructura. En la parte central va a ir la idea central, ¿ok?
En este caso, la idea central del texto que les voy a enviar, es el título general. Entonces, ese iría aquí. ¿Listo? Pónganle cuidado. Si me ponen al lado, no van a tener problema en hacer el mapa mental. Si ustedes, miren, leen el texto, se van a dar cuenta que hay una idea general, una idea central. Esa idea central va a ir aquí, ¿no? En la parte central del texto, aquí donde les estoy mostrando el bombillito, ¿ok? Ustedes pueden ver que aquí hay unas ramificaciones, ¿no es cierto? Miren, de aquí, de este bombillito, salen esta linecita azul. Acá esta linecita que es de azul un poquito más claro. Esta línea verde, esta línea verde clara, esta que es púrpura y esta naranja, ¿vale? Chicos, según ustedes, esas ideas, bueno, esas ramificaciones, ¿a qué corresponden? A ver, ¿quién me puede ayudar con eso? No. Corresponden a segmentos de la idea principal, creo. Muy bien, miren, estas ideas, las que se desprenden de la idea central, corresponden, como dijo muy bien nuestro compañero, a los subtemas, ¿no? Que fundamentan la idea principal. Palabras más, palabras menos, son los subtítulos, ¿ok? Entonces, chicos, supongamos, ¿no? Aquí está Mind Map, ¿no? Mapa mental, miren. Este mapa mental es precisamente de eso, ¿no? De un mapa mental. Miren, mapa mental, aquí está Mind Maps. ¿Cómo se hace o qué es un mapa mental? Entonces, cada línea, miren, cada línea que ustedes ven acá, es una explicación para fundamentar la idea principal. Por ejemplo, dice aquí, simple rules, ¿no? ¿Qué tiene un mapa mental? Reglas simples, simple rules. Central idea, idea central, ¿vale? Aquí dice branches, ¿no? Branches son ramificaciones. Cada mapa mental va a contener ramificaciones. Aquí dice reflect, ¿no? Reflect es como el reflejo de la idea central. Y ya que dice jump around, ideas que son lluvia de ideas, también puede ser un mapa central. Ya que dice images, ¿no? Imágenes. Un mapa mental también tiene imágenes. Lo podemos hacer perfectamente. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿cómo les digo yo? ¿Cómo les sugiero yo que hagan ustedes el mapa mental del texto para que no se compliquen tanto la vida y lo hagan bien? Primero, la idea central, la que voy a ir aquí en este bombillito, supongamos que lo hacemos con este bombillito, el esquema va a ser este bombillito, va a ser el título general, ¿no? Que es PLE, ¿no? Personal Learning Environments. Ambientes personales de aprendizaje. Los subtemas que apoyan esa idea central, chicos, van a ser los subtítulos, por lógica, ¿no? Más o menos, digámoslo así. No está, digamos que es la forma más fácil, pues uno puede leer el texto y sacar más subtemas, ¿no? Que apoyen la misma idea, ya eso depende de cada uno. Pero lo más básico, lo que podemos hacer por ahora es hacerlo así. Y finalmente, chicos, ¿a qué corresponderán esas ramificaciones más pequeñas que se desprenden no de la idea central, de los subtemas o de los subtítulos? ¿Qué será esto, chicos? Por ejemplo, tenemos acá para que lo entiendan bien. Miren, aquí tenemos Mind Map, ¿no es cierto? Mind Map es un mapa mental. ¿Qué contiene un Mind Map? Tiene imágenes, images. Y aquí tenemos pictures, clips, leaky web, icons, ¿no? Tenemos fotografías, clips, links, páginas web, iconos. Aquí tenemos los iconos ramificados. Tenemos esta manito. Bueno, ¿a qué corresponden esas ideas que ya son de tercer tipo, de tercer orden? ¿Ustedes qué? ¿Cómo lo podrían explicar más o menos ahí? ¿Qué me puede ayudar con eso? ¿No? Miren, estas ramificaciones pequeñitas que se desprenden de las ideas de segundo tipo son ejemplos simplemente, ¿vale? Entonces, más o menos, ¿qué comprende un mapa mental? Primero, una idea central. Segundo, los subtítulos que pueden estar en el texto. Y por último, en los subtítulos que tenemos, tenemos, chicos, los ejemplos que fundamentan esta idea secundaria. Otra forma de explicarlo podría ser, ¿no? Idea principal, ideas secundarias y ejemplos. ¿Listo? Idea principal es el texto general que encontramos en nuestro escrito. Las ideas secundarias son los subtítulos que fundamentan la idea central. Y las siguientes
Las que están dentro de los subtemas o de los subtítulos son los ejemplos. ¿Listo? De esa forma, chicos, podemos explicar un mapa mental. ¿Qué les parece? ¿Fácil de entender o no? Sí, señor. Creo que sí, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ese mapa tenemos hasta el 12, profe, ¿cierto? Sí, señor. Ya de aquí hasta el último, chicos. Ya de aquí hasta el último queda todo. Dios mediante, yo califico ya todo el 8, ¿vale? Pero si no han subido hasta el 8, pues no se preocupen. Que es que a mí me quitan el rol del 8 o el 7, creo que ya me quitan el rol del instructor, por ende, pues no puede evaluarse. Pero pues como nos vemos el próximo año, con la ayuda de Dios, yo los evalúo el próximo año, ¿ok? Porque a mí se me cierra todo ya. Yo no puedo evaluarles. O sea que deberíamos mandarle esto antes del 7. Para poder que nos califique todo. Pues si quieren, sí. Si alcanzan a hacerlo, sí. Porque chicos, el cuestionario está habilitado hasta el día 8. ¿Vale? Hasta el 8, que ya les digo cuándo es. A ver, déjenme. Les puse una fecha larguita para que tengan tiempo, ¿no? Miren, 8 es el próximo viernes, o sea, de mañana en 8. ¿Listo? Y yo sí les decía, chicos, que pues esta vez no les puedo habilitar ya porque me quitan rol del instructor. El 6, 7 me lo quitan ya. Y yo no puedo pues entrar a territorio o a Cena Sofía y ya ahí cambiarles la fecha, ¿vale? Les puse esta fecha larguita para que lo hagan. Miren, tienen más de 8 días para hacerlo. Hasta dita más, ¿ok? Chicos, las evidencias, las que hacemos, todas tienen fecha de vencimiento 12. Esto, 12 de diciembre. ¿Vale? Entonces, no se preocupen, si no alcanzamos a evaluarles. Ustedes suban, ustedes pueden subir evidencias. Yo lo que no puedo es evaluar. Ustedes las suben y ya el próximo año, cuando nos vamos por acá, con la ayuda de Dios y la Virgencita, pues ya les evalúo el resto, ¿ok? No se preocupen que eso puede. Como estamos únicamente acabando guía, ustedes no acaban la transversal, ahí sí fuera diferente. Acabamos guía y acabamos evidencias, pero no acabamos la transversal, ahí sí fuera diferente. ¿Les quedó claro, muchachos? Profe, ¿o no claro? Esta evidencia es la 240-20-2501. ¿Cómo, mijo? No te escuché, repíteme, por favor. Esta evidencia decís que la GA5-240-20-2501. Sí. Ambas. Ese es el blog. No, pero el blog es la siguiente. El blog es el martes, Brian. Hoy día no. Hoy día solamente hacemos el cuestionario y hacemos el mapa mental. ¿Listo? La explicación. El blog es para esas días, la última. Esa nos corresponde el día martes, miércoles. Creo que estoy con ustedes de nuevo. Creo que el 5 o 6 estoy. Ah, ya. ¿Listo, chicos? No, pensé que ya sé, pues no teníamos más clases el próximo año, entonces. No, tenemos el lunes, martes, miércoles, creo que estoy con ustedes todavía, y esa sí es la última, porque ahí se nos acaban ya las evidencias. Entonces, chicos, ¿no? Agradecerles por todo este tiempo, y al próximo lunes nos vemos, creo que el lunes, martes ya nos vemos, acabamos ya las evidencias de bilingüismo, y bueno, pues ya nos despediremos el día que nos corresponda. Por lo pronto, agradecerles que están acá, que se pudieron conectar, yo sé que pues están trabajando, que la hora más conveniente es las 7, pero tengo más formaciones también por dar. Entonces, si hay preguntas, pues me escriben, cualquier cosa en la que yo les pueda colaborar, me dicen. Muchachos, por favor, miren, en el cuestionario sí les insisto, ¿no? Les insisto mucho porque no puedo habilitarlo después del 7, ¿no? Entonces, háganlo hasta el 8, está habilitado. O sea, si me escriben después del 8, 9, 10, ahí sí, nada que hacer, ¿vale? Entonces, chicos, se me cuidan mucho, amigo, les bendiga. Gracias por asistir puntuales a la formación. Algunos estuvieron muy puntuales. Estefanía estuvo puntual y bueno, los demás se fueron conectando. Claudia también estuvo puntual. Entonces, muchachos, realicen las evidencias y ahí vamos viendo, ¿no? Y el lunes nos vemos, martes mejor, nos vemos para miércoles o martes, nos vemos para ver cómo van avanzando, ¿vale? Y cualquier cosa, cualquier novedad de evidencias me comentan ahí al WhatsApp y listo, ahí estamos charlando. ¿Les parece? ¿Alguna otra question o no more questions for me? ¿No questions? No question. Profe, Dios lo bendiga. Que descanse. Dios lo bendiga. A usted, Brian. A ti por ser parte de este lindo grupo. Muchas gracias, instructor. Claudia, te cuidas mucho. Que estés muy bien. Chao. Chao.